Manos Unidas es una organización no gubernamental de desarrollo católica y de voluntarios que trabaja por el desarrollo de los pueblos más empobrecidos de la tierra y asume la responsabilidad de fomentar en la sociedad española la conciencia del escándalo del hambre y de la pobreza y de las estructuras injustas que los mantienen. Porque creemos que los bienes están destinados a cubrir las necesidades de todas las personas y que la alimentación es un derecho humano fundamental. Denunciamos la vulneración del derecho humano a la alimentación para más de 815 millones de personas que pasan hambre en nuestro mundo. La creciente consideración de los alimentos como mercancías de negocio por encima de su uso imprescindible para la vida de las personas. La extensión y protección de un modelo productivo a gran escala que se manifiesta claramente insostenible. La especulación con los recursos naturales que priva a los más vulnerables de los bienes necesarios para tener una vida digna. El despilfarro alimentario como consecuencia de ese modelo de producción y del mantenimiento de unos estilos de vida y consumos individualistas, insostenibles e insolidarios. Demandamos que el derecho a la alimentación se promueva por encima de todo como condición indispensable para que se puedan cumplir los demás derechos. Que los alimentos se produzcan sobre todo para alimentar a las personas y no para producir energía o alimentar al ganado. Que los responsables de proteger el cumplimiento de los derechos, los estados y quienes los gobiernan, asuman su obligación de promover el derecho a la alimentación y penalicen su vulneración. Que los que participan en el comercio de alimentos se comprometan a establecer unos modelos de producción y distribución más sostenibles y justos. Que los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil dé prioridad al bien común como objetivo de toda actividad económica. Queremos compartir nuestras propuestas, experiencias e iniciativas de cambio para un mundo más justo. La experiencia de nuestros socios locales y las comunidades a las que representan nos muestran esas propuestas en forma de acceso a los recursos, capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, formación de líderes, fortalecimiento comunitario e incidencia en el reclamo de sus derechos. Apoyar y compartir alternativas de producción sostenible, practicadas por los pequeños agricultores, que son quienes garantizan el acceso a los alimentos para más de 2/3 de la población mundial. Poner en común nuevas formas de consumo más responsable y sostenible, y denunciar la especulación con los alimentos que influye de manera determinante en el derecho a la alimentación de las comunidades más empobrecidas de la tierra. Proponer sistemas de producción y consumo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, basados en modelos agroecológicos, mediante un trabajo de educación y acompañamiento de la sociedad civil global. Comprometernos a cambiar nuestros estilos de vida para hacerlos más solidarios y sostenibles, reduciendo el despilfarro de alimentos hasta eliminarlos. Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nuestros bienes, nuestro compromiso por un mundo mejor, donde cada persona pueda vivir con dignidad.
Mas sempre, chegado este momento, non queremos deixar de despedir este acto, sen agradecer a todas as persoas do noso povo que levan tanto tempo colaborando cas nosas iniciativas. Coa vosa axuda, levamos ao longo deste tempo convertindo en realidade diversos proxectos de desenvolvemento en África, Asia e América. Todos eles poden ser pequenas gotas no océano, pero nós, como povo mariñeiro, sabemos ben que todas as gotas e todas as man son necesarias e de agradecer. Esperamos non perder a vosa confianza e seguir contando coa vosa generosidade no novo proxecto do que imos a formar parte. Trátase nesta ocasión de Malawi, un pequeno país africano cerca de Mozambique, e consiste en dotar de cociñas a 14 escolas, coas que se pretende a seguridade alimentaria duns 10.000 nenos e nenas que acoden a estas escolas, e ademais se fomentaría a asistencia dos rapaces a clases, xa que dentro 2015 o país leva inmerso nunha gran crise alimentaria. O proxecto encádrase dentro dunhas actuacións que pretende mellorar a saúde da poboación e a formación e educación da mesma. O goberno, xunto con organismos privados, está levando accións de mellora de infraestructuras, perforación de pozos nos recintos escolares, formación de profesores e implantación de programas de alimentación que melloran a nutrición e os resultados académicos dos alumnos. Realizouse un estudio previo que determinou a idoneidade da zona e a conveniencia de realizar o programa. Determinouse que era necesario realizalo no seu conxunto en todas as escolas da zona. Como dixo el Papa Francisco en su discurso a la FAO en el último Día Mundial de la Alimentación, estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos presenta un aumento de las pérdidas y el desperdicio. No podemos conformarnos con decir otro lo hará. Gracias de nuevo y siempre, sin más, rematamos con nuestro tradicional himno de alegría. Gracias a todos.